Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de álgebra lineal y hoy empezamos a hablar sobre determinantes. Entonces vamos a empezar con algunas con algunas propiedades sencillas. Habrá que pensar en esto de los determinantes como, digo, algunos ya se habrán topado con el cálculo de determinantes en cursos de álgebra superior. A veces ven en los cursos de que les dan un poco de álgebra de matrices, o que tengan que aplicarlo en cursos de cálculo en varias variables, y generalmente lo que hacen ahí es pues te dan una receta para calcular los determinantes, o te dan algunas propiedades y tan tan, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos agarrando un objeto en un espacio vectorial y lo estamos mandando a otro espacio vectorial. Estamos tomando matrices y le estamos asociando un número real, ¿no? Definitivamente, pues eso no es un isomorfismo, porque estamos apachurrando la dimensión, pero es una transformación lineal. Y es lineal pensando en la matriz como un conjunto de vectores columna, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una función multilineal en el sentido que es lineal en cada una de las columnas o renglones. Va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vamos a empezar a hablar sobre determinantes. Okay. Entonces, la idea de la que vamos a partir, digamos, un poco para tratar de hacer tratar de inducir cierta idea previa, es la de pensar en que estamos calculando volúmenes de paralelepípedos, ¿no? O sea, lo que haríamos en R3 es tratar de asociar esta idea de los determinantes con el cálculo de áreas o de volúmenes, ¿no? De n volúmenes de n paralelepípedos. Pero vamos a ver algunas de las propiedades, ¿no? Entonces, una función determinante, ¿de dónde a dónde va a ir? Pues va a agarrar una matriz. Y le va a asociar un número en el campo, ¿no? Si estos son matrices reales, le va a asociar un número real, ¿no? Pero si son matrices con en algún otro campo, como los complejos o alguna extensión de los racionales, entonces ahí tenemos, ¿no? El determinante, ¿qué propiedades va a tener? Primero es multilineal, ¿no? Y además este lo vamos a interpretar como un vector de tamaño n, donde estas son las columnas, ¿no? Y sí le vamos a asociar un número real. Entonces va a ser multilineal en el sentido de que
Si tenemos una lambda que multiplica la A1, esto es lambda veces por el determinante de la A1 hasta la AN, pero también para cualquier otra entrada, ¿no? Es lo mismo. En cualquiera, ¿no? Entonces, por un lado esto, y por otro lado, que el determinante de A1, y aquí en el lugar iésimo tenemos AI más AJ, vamos a ponerle A, los dos van a ser AI, pero uno tiene barra y el otro tiene tilde, ¿no? Entonces podemos separar esto en el determinante de la que tiene la AI barra en el lugar iésimo y el determinante de la matriz que tiene la AI tilde en el lugar iésimo, ¿no? Entonces, estas dos propiedades es que es lineal en todas las entradas, entonces es multilineal. Ok. Otra propiedad es que el determinante se preserva bajo reemplazo de columna. Es decir, que si tomamos el determinante de la A1, y tenemos AI barra otra vez más AI tilde hasta AN, lo vamos a poner con, ¿no? Por ejemplo, acá está la AJ y le sumamos a la AI una AJ, ¿no? Una copia de la AJ, quizás multiplicada por algo, ¿no? CAJ, bla. Entonces, esto va a ser lo mismo que el determinante de la original, de la A1, AI, AJ, AN, ¿no? O sea que sumarle un sustituir la AI con una combinación lineal no le hace absolutamente nada, siempre que sea combinación lineal de las columnas que ya existen, ¿no? Y la otra propiedad es la asimetría, que es que si intercambiamos dos, cambia el signo. Es decir, tenemos A1 hasta el AI, AJ, AN, y esto va a ser igual a menos el determinante de la que sustituye la AI con la AJ. ¿No? Está en el lugar I, J, I, J, ¿no? Ok. No, no es asimetría, es antisimetría, ¿no?
antisimetría. Ok. De hecho, la antisimetría la podemos escribir con la anterior. O sea, esta de aquí, la que está volteada. A ver, vamos a ver. A ver, el determinante de la A1, AJ, AI, AN, este en el lugar I y este en el lugar J. Este lo podemos reescribir. Vamos a sustituir este AI con AI menos AJ. AJ. No, AI menos AJ. O mejor AJ. A ver, no. Partimos de el que no está volteado. Y luego los vamos a voltear sustituyendo. Entonces este es el determinante. Como sustituir no le hace nada, entonces dejamos la AI en su lugar. Y la J la vamos a sustituir con AJ menos AI hasta AN. Pero además este lo podemos volver a sustituir. No, vamos a sustituir la I. Como es lo mismo, esto es el determinante de AI menos esta de acá, AJ, perdón, más AJ menos AI, y AJ, este es el lugar I, y este es el lugar J, menos AI, AN, ¿no? Este es el determinante aquí la AI se va a ir a ver al mago con la esta otra AI. Entonces me queda A1 AJ en el lugar I, y acá me quedo con el AJ menos AI, AN, y otra vez podemos hacer, perdón, este AJ, podemos hacer A1, AJ en el lugar I, y le sumamos o le quitamos una J, ¿no? Hacemos AJ menos AI, menos AJ en el lugar J, AN. Sigue siendo el mismo porque estamos sustituyendo con una que ya tenemos. Y esto de aquí es el determinante de A1, AJ en el lugar I. Esta se va a ir a ver al mago con esta y me queda menos AI en el lugar Jésimo hasta AN, y por linealidad esto es menos el determinante de A1, AJ, AI hasta AN. Y ahí está. ¿Qué otra propiedad? El determinante
de la matriz identidad es exactamente 1. Y vamos a probar lo siguiente. Con estas poquitas propiedades, o sea, realmente nos interesan tres, ¿no? Que es multilineal, antisimétrico y que el determinante de la identidad es exactamente 1, ¿no? Entonces vamos a demostrar las siguientes propiedades. Proposición. Tomamos una matriz cuadrada. Entonces vamos a tener que si A tiene una columna nula, entonces el determinante de A es nulo. 2. Si A tiene dos columnas iguales, entonces el determinante de A es 0. 3. Si una columna de A es múltipla de otra escalar, otra vez el determinante se anula, y eso significa en el fondo que si las columnas de A son linealmente dependientes, entonces el determinante de A es 0. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Usando nada más estas propiedades. Entonces podemos escribir, por ejemplo, entonces para el 1 vamos a suponer que A es de la forma A1 y en el lugar késimo tiene una columna 0. Y esta la podemos reescribir como cualquier cosa menos lo que sea, ¿no? Calculamos el determinante. Entonces el determinante de A por linealidad es el determinante de A AK AN menos el determinante de A AK AN que en todos lados es 0, ¿no? Estos dos son el mismo número un número en el campo menos el mismo, pues eso es 0, ¿no? O sumado su inverso aditivo. Ahí está. Entonces, si tiene una columna nula, se anula. Si tiene dos columnas iguales, entonces supongamos que tenemos A de la forma A1, vamos a ponerle A con gorro en el lugar yésimo y en el lugar jésimo también es A con gorro.
Entonces esto lo puedo sustituir, ¿no? O sea, si yo calculo el determinante de A, ese tiene que ser el mismo determinante que si sustituyo el lugar iésimo con el iésimo menos el jésimo, ¿no? Esto es AI menos AJ. Ajá, el AI menos AJ, pero eso es A barra menos A barra. A barra en el lugar jésimo y este en el lugar iésimo. Y esto es igual al determinante de la matriz que en el iésimo lugar tiene el vector 0 y en el jésimo tiene A barra A n, que es, según lo que vimos antes, 0. 3. El 3, que es el si una columna es múltiplo de otra. Entonces, igual, vamos a suponer que A es de la forma A1, AI, y en el jésimo vamos a tener K veces AI, ¿no? En el jésimo lugar, AN. Y esto, por linealidad, es K veces A1, AI, AI en el jésimo lugar, AN, y esto de aquí es, entonces el determinante de A es K veces el determinante de esta cosa, y esta cosa, como tiene dos columnas iguales, pues tiene determinante 0, entonces K por el 0, que en todos los campos con regla de multiplicar es 0, ¿no? Y terminamos con dependencia lineal. Entonces, si las columnas son linealmente independientes, linealmente dependientes, entonces sin pérdida de generalidad, digamos que la AK la podemos escribir como combinación lineal de todas las demás. Y distinto de K, de las lambda is I, ¿no? Lo podemos escribir así. Entonces lo que vamos a tener cuando sacamos el determinante de A, esto es el determinante de A1 hasta AK hasta AN, y esto es el determinante de A1 hasta la suma desde que I es distinto de K de las lambda I a Is a N, y esto es el determinante de, bueno, lo podemos reescribir por linealidad como la suma desde que I vale, bueno, para las Is distintas de la K, de lambda I por el determinante de A1 a I a N, ¿no? Pero esta tiene todas, para cada elección de la I distinta de K, tiene una columna repetida, entonces todas estas son 0, todo esto es 0 y se acabó, ¿no? Entonces, corolario de esto, si A no es invertible, o A no es invertible, sí, solo sí, si
el determinante de la A es igual a cero. Entonces, fíjense que ya probamos que si no es invertible, entonces el determinante es nulo. ¿Por qué? Porque si no es invertible, entonces las columnas son linealmente dependientes y entonces el determinante es cero. Ahora, tendríamos que probar que si el determinante es cero, entonces no es invertible, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo le haremos? Ajá. Es que la condición más general justo es que sea linealmente dependiente, ¿no? Entonces, tendríamos que ver que si el determinante es nulo, entonces la función es linealmente dependiente, ¿no? O vemos que es el determinante se anula y vemos que no puede ser invertible, ¿no? Esto lo podemos hacer como sigue. Primero necesitamos ver que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Que ese, digo, no está tan trivial, pero es una cosa que vamos a hacer. La segunda es ver que el determinante de A inversa, cuando existe, es el inverso multiplicativo del determinante de A, que se sigue de esta, ¿no? Y entonces, si es invertible, el determinante de A por el determinante de A inversa tendría que ser exactamente 1, que es el determinante de la identidad. De hecho, no necesitamos todavía este. Es más fácil si tenemos ese, pero nos basta ver que A inversa por A, pues es la identidad. Entonces, si suponemos, a ver, prueba. Si determinante de A es igual a 0 y A invertible, entonces el determinante de A por A inversa tendría que ser igual a 0. No, sí necesitamos este de acá, ¿no? Porque quisiéramos ver que esto es el determinante. Por un lado sería 1, pero por otro lado sería 0 por el producto. Entonces sí necesitamos probar lo del producto. Ok. Vale, pues hagámoslo. Vamos a probar, entonces vamos a dejar esperando un momentito. Vamos a probar que el determinante de la traspuesta es la misma que la matriz, ¿no? El determinante de A traspuesta es el determinante de A.
como lo probamos. Pues son las mismas operaciones por columna que por este. Por columna y por renglón, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a ver. Primero vamos a ver que... Ajá. Para probar esto vamos a hacer un lema. O mejor. Sí. Queremos probar esto. Vamos a hacer el siguiente lema. Y si... Tenemos dos matrices cuadradas. Si, no, si una matriz que tenemos es cuadrada. Y E es elemental. Entonces, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Y para probar esto, basta observar que el determinante de E es 1 para toda elemental. Este puesto que E es una permutación o está a una permutación de columnas o sustitución de la identidad. Este, entonces el determinante de AE debe ser el determinante de A, pues AE difiere de A por permutación de columnas. O sustitución. Por lo tanto, el determinante de AE es igual al determinante de A por el determinante de E. Vale. Entonces vale para esas. Luego. Se vale para cualquier cantidad de elementales, ¿no? Entonces, cualquier matriz invertible es producto de matrices elementales. Y esto es por Gauss, ¿no? Prueba por Gauss. Ya, no hay nada más que hacer. Y ahora vamos a probar qué pasa con de la proposición, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de una de una elemental, ¿no? E elemental. Entonces, el determinante de E es 1 y E traspuesta también es elemental. Y esto implica que el determinante de E traspuesta también es 1. Entonces sí se cumple.
En el caso de cualquier es invertible, entonces el determinante de A es el determinante de un producto de matrices elementales, que esas vimos que sí se portan bien con el producto E1 hasta determinante de En igual a vamos a transponer, ¿no? El determinante de E1 traspuesta, determinante de En traspuesta, y esto es el determinante de lo podemos cambiar de orden. Entonces este es de N traspuesta hasta E1 traspuesta, y esto es el determinante de A traspuesta, ¿no? Entonces para invertible se vale, y si es no, si A no es invertible, no es invertible, entonces el determinante es cero. Si le creemos a lo que estamos viendo, y entonces el determinante de A traspuesta pues también tiene que ser cero. Ahí está. Ahora vamos a ver, y con eso acabamos hoy, que el determinante del producto es el producto de los determinantes. Entonces, en efecto, el determinante de A por B lo vamos a escribir como producto de matrices elementales. Vamos a llamarle E1 hasta En, y al otro E tilde 1 hasta E tilde K. Y este lo podemos separar como producto, vamos a poner así, como producto desde que I vale 1 hasta N de las EIs por el producto de las J desde 1 hasta K de E tilde. Su determinante, ¿no? De E I, determinante de E J, y terminamos, ¿no? Porque esto es igual al determinante de A por el determinante de B, y ya. Ok, entonces de refilón tenemos que A es invertible si solo si el determinante de A es distinto de cero. Ok, entonces por aquí le vamos a parar hoy y nos vemos en una siguiente sesión.